Algo importante que quería grabar los motivos porque acabaréis de ver el nombre de nuestro bebé, de nuestra bebé, y queríamos decir los motivos. Miguel está un poco resfriadillo, parece que todo mal, y yo sin naranja, y queríamos decir los motivos porque hemos elegido ese nombre. Y bueno, el primer motivo es que no estábamos de acuerdo en ningún nombre, ninguno de los dos. Yo tenía yo siempre tenía un nombre claro y ahora no me gustaba. Después, súper extraño todo, que no tenía ningún nombre claro y los que me le gustaban a Miguel a mí no me gustaban. No, es que son que no estábamos de idea. Que no teníamos ninguna idea, claro, porque pensábamos que era un niño. ¿No? Pues. Pero tú sí tenías idea, te gustaba Aurea, te gustaba Aurora, te gustaba Micaela. Sí. ¿Melisa? No, Melisa Núñez. ¿No? ¿Micaela? Sí. ¿Qué más te gustaba? No me acuerdo ya. Son muchos. Y a mí no me gustaban. A ver, en su familia ahí, su hermana se llama Micaela, no quería ponerle a mi hija Micaela. Después, Aurora y Aura no me gusta. No sé, no me siento identificada yo poniéndole ese nombre a mi hija. Después... ¿A tu hija? A nuestra hija. Sorry. Y luego me gustaba muchísimo Julia, que es una amiga mía del Erasmus de Italia, que desde aquí le mando un besito. A Miguel no le gustaba. Y bueno, entonces los que me gustaban a mí, a Miguel no. Y los que le gustaban a él, a mí no. Así que decidimos inventarnos el nombre. Inventarnos que realmente, a ver, existe. Pasa que nosotros no lo hemos buscado y lo hemos visto en la web ni nada. O sea, ha sido un nombre que ha salido de nosotros y luego lo hemos buscado y sí que existía. Entonces el nombre de la niña va a ser Eliane. Yo creo que es un nombre precioso. También vi el significado, significa hija del sol. Y es muy bonito, la verdad. También significa, no me acuerdo si era Jehová de Dios. ¿Jehová de Dios? Algo así. Y el significado pues me gustó también muchísimo, aparte del nombre. Y son pocos. ¿Qué? Que poco. No, Emiliano es poca. Ah, claro. Otro de los motivos es que yo no quería un nombre, por ejemplo, María, ¿no? Que lo tiene todo el mundo. No sé, cualquier nombre así como, no me gusta, no sé. Porque yo me llamo Marién y yo, por ejemplo, no conozco a nadie que se llame Marién. Que hay muchísimas Marién también, pero yo no conozco a nadie, no tengo a nadie cerca. Entonces, quería ponerle un nombre que ella, pues, se sintiera un poco única, que digamos. Que cada persona es único, realmente. Porque aunque haya 300 Miguel o Miguel Ángelos, Miguel Ángelo y este es este... Y es único, igual que yo, soy única. Así que soy única. Miguel Ángel da mucho. Hay muchos que se llaman igual que tú, pero me refiero a cada persona es única, ¿no? Ah, claro. Exactamente. Pero que yo quería darle como un poco de... Que no me gustan los nombres comunes, vaya, básicamente. Ese es el resumen para no liarme. Y como yo también tengo un nombre que no es tan común, pues no quería poner... Yo le quería poner Marién, ¿eh? Pero a Miguel no le gustaba. Pero yo quería poner Marién porque no quiero que se pierda mi nombre, no sé. ¿Estás brinca? No estoy bromeando, pero ¿por qué bueno. ¿Por no puedo colocar nombre Miguel, Miguela también? ¿Miguela? No, Miguel. No te empiezo a colocar mi nombre que tú. Vale, que Miguel dice que no es gracioso colocar, en plan, ponerle el mismo nombre que tú. En fin, pues entonces decidí ponerle Eliane porque de niño teníamos Kilian y teníamos Elian. Y son unos nombres que nos encantan y si tenemos hijos en el futuro, pues se los vamos a poner seguramente. No Elian, porque ya Elian lo hemos gastado, porque hemos usado el femenino, que de ahí viene Eliane, de Elian.
Y nada, esos han sido los motivos por los que le hemos puesto este nombre a nuestra bebita. Estamos muy contentos, la verdad, muy felices. Nos encanta el nombre, creemos que, que nos representa a todos y sobre todo a ella. Y no sé, nos sentimos como muy a gustos con este nombre. Al principio como que sonaba un poco raro, nuestras familias también, Eliane, no es un nombre muy común, por eso sonaba raro. También existe Eliana, pero Eliana no me gustaba, me gustaba con la E. Y bueno, ya se han ido habituando, conforme tú lo vas diciendo varias veces, te vas acostumbrando y lo haces tuyo. Y ahora mismo pues a nosotros nos encanta y estamos muy contentos, ¿no? Pues Así que estos son los motivos. Y bueno, queríamos grabar un poco las razones por las que habíamos cogido este nombre. Y aquí pues está el vídeo. Así que dejadnos en comentarios qué os ha parecido, si lo conocíais, si os gusta, si no os gusta. Siempre nos gusta recibir un feedback de vuestra parte. Y bueno, pues leeremos un comentario y demás. Y nada, que hasta aquí el vídeo, vamos a terminar ya. Que os mandamos muchísimos besitos y gracias por estar un día más ahí con nosotros. Y que nos vemos en el próximo vídeo. adiós, hasta luego. And send me off with the words of a lullaby.